Y Canal26.com tiene algo muy interesante, pero preocupante a la vez, que habla de la ola de despidos en Facebook, Instagram y WhatsApp. Ahora vamos a ver justamente Canal26.com. Ahí está, tras despedir 11.000 trabajadores, Facebook, Instagram y WhatsApp planean deshacerse de más personal. Esto es lo que podés ver en Canal26.com. El jefe de Meta ya diseñó un nuevo plan masivo de despidos. Meta es la compañía que, digamos, tiene a todos estas aplicaciones, como Facebook, Instagram y WhatsApp. Que es la propietaria, ¿no? Así es. Bueno, en el pasado mes de noviembre, la casa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp se propuso avanzar sin freno y sin pausa con una impresionante ola de despidos. Así, en un abrir y cerrar de ojos, la firma de Mark Zuckerberg se deshizo de un plumazo de nada menos que de 11.000 empleados, siempre bajo la excusa de afrontar el aumento de costos de producción y la recesión a la que se enfrenta el mercado publicitario, el cual ha reducido su presencia drásticamente en redes sociales. A finales de septiembre del año pasado, Meta había consolidado el mayor número de trabajadores de su historia, contando con un personal de poco más de 87.000 personas a nivel mundial. Pero el crecimiento, el cual Zuckerberg esperaba como algo permanente, se enfrentó a un extraño clima en una compleja coyuntura internacional marcada por los efectos de la pandemia de coronavirus. Pero eso fue solo una excusa excelente. Sin embargo, y pese a que esas 11.000 personas se quedaron en la calle, parecían haber sido suficientes, esto no es así para Zuckerberg, quien ya mismo planea nuevos cambios que derivarían en la salida forzada de más empleados de manera masiva.